aliada de Begoña Gómez, atención, beneficiada por la entrada preferente en Canarias de productos agrícolas marroquíes desde Talfaya. Atención a esta noticia, porque esto es muy importante. Hay que ponerles un poco en contexto a todos ustedes. Begoña Gómez, ya saben todos ustedes, que está investigada, se ha abierto diligencias contra ella por su causa, por tráfico de influencias y por negocios sucios. ¿Vale? Begoña Gómez y su marido pues están presuntamente en la diana por el tema del rescate de Globalia, por presunto tráfico de influencias a la hora de darle contratos a las empresas de Barrabés, la famosa UTE de Barrabés, que se llevó tres o dos lotes gracias a una carta de recomendación de la señora Begoña Gómez. Hay que recordar que Pedro Sánchez, su teléfono fue intervenido por Pegasus, por los espías marroquíes. Y hay que recordar que en Marruecos Begoña Gómez perdió un teléfono. Pero es más, si Begoña Gómez tenía como socia o aliada a la mujer más poderosa de Marruecos, la cual está directamente ligada con el gobierno de Marruecos, hay que decir que un mensaje, un solo mensaje de su socia hubiera sido suficiente para poder intervenir el teléfono. En todo esto, pues se desata ahora que esta señora quiere hacer un Mercamadrid en Canarias para meter los productos de Marruecos de la forma que lo quiere meter. Señor don Rubén, ¿cómo ve usted todo este entramado donde siempre está Begoña Gómez, donde siempre está Marruecos y donde siempre pierde España? Bueno, yo quiero hacer un matiz hablando de donde pierde España en ese sentido. Efectivamente, el software Pegasus es un software israelí. Alguien se lo habrá cedido a Marruecos, pero que me corrija ahora don Gabriel, pero ¿quién le está pasando ese software a Marruecos? A ver si en España hablamos ya las cosas con una mínima seriedad, sobre todo por toda la gente, que luego que me pongan a parir, pero que me pongan a parir con fundamentos y con argumentos y con razón. Me parece... ¿Pero quién le pone a parir? Pues cualquiera que estará ahora con la banderita de Israel, como si esto fuera... Pero si usted no ha dicho nada que no sea verdad. Si no ahora me corrigen, pues aprovecho para luego, por si luego además hablamos de Israel, porque hay una... Pero más que irnos por Israel, vayámonos por la situación de Begoña Gómez. Y Marruecos, sí, y Marruecos. Si no me voy a ir. Pues eso viene, es que lo que quiero decir o lo que quiero argumentar es que no sobredimensionemos el papel de Marruecos cuando el reino marroquí y su corrupción no es nada ni nadie sin el apoyo de otros agentes internacionales interesados. Entonces, ese es a lo que invito, a poner las cosas en su contexto, en que al final Marruecos, tal y como está ahora mismo, por la que pasa una enorme cantidad de tráfico ilegal de todo... No quiero que interrumpa, pero amigos... Ya es oficial, ¿no? Ya está oficial. El Real Madrid finalista de la Copa de Europa, 2-1 finalizado. ¡A la Madrid! Bueno, pero esta parece ser que es más normal que aquellas 6 primeras que se compraron con fondos provenientes de otros sitios también, ¿no? Y Estefano, Gento... Sí, eso es como por eso. ¿Qué habla usted? Se tenía que poner de rodillas ante el Real Madrid. Sí. Porque es un ejemplo de lo que cómo se puede hacer bien las cosas en el mundo de este España. Sí, y sobre todo una... Yo, como decía Javier Arzayo, soy del Atlético de Bilbao porque es el equipo que más jugadores españoles tiene. O sea. Sí. Y lo peor de todo, que ninguno se siente español. Ah, bueno, eso ya es una cuestión. pero el DNI y el pasaporte, ya. Es el que es. Sin embargo, en otros lugares han tenido que hacer operaciones de ingeniería para renacionalizar a según quiénes, para poder cumplir con, además, según qué normativas. Bien, dicho eso, Marruecos y su papel actual. Marruecos
está en una situación en la que, sin el apoyo muy especialmente de Estados Unidos, y ahí al final toda esa conexión bastante clara con el Estado de Israel, pues ahora mismo no estaría haciendo ni estarían pasando nada de las cosas gravísimas que están pasando y que ponen en jaque nuestra propia seguridad. O sea, ponen en propia nuestra propia seguridad y están poniendo en jaque nuestra economía. Me gustaría a mí pensar que esto iría a cambiar en un corto tiempo. Ojalá que sí. Señor. Bueno, tiene razón el señor Tamboleo en introducir en la ecuación la variable Israel. Está clarísima porque efectivamente coincido con la apreciación de Rubén en esta cuestión. Y recordemos además que Israel no colaboró con la investigación acerca de Pegasus. De hecho, se tuvo que archivar precisamente por la falta de colaboración del Estado de Israel en esta cuestión. También es entendible, por otro lado, porque realmente España está absolutamente aislada internacionalmente, también es cierto, por propios méritos de Sánchez y su banda, ¿no? Que estamos ahora mismo solos y completamente desamparados en el panorama internacional. Esto también hay que decirlo, ¿no? No tenemos ningún aliado, realmente, por H o por B, estamos absolutamente solos, tenemos que valernos por nosotros mismos, no tenemos ningún aliado. El eje franco-alemán nunca ha sido un aliado, estamos Estados Unidos tampoco, Rusia tampoco, o sea, no tenemos a nadie, nos tenemos a nosotros mismos, así que con ese espíritu yo lo que llamo a los españoles a poder luchar por nuestra soberanía, porque si seguimos confiando en instituciones supranacionales que lo que hacen es perjudicarnos realmente, obligándonos a no cultivar, a destruir los limones, a importar realmente productos que son insalubres para nosotros, pues mal vamos. Así que tenemos que reaccionar, está clarísimo, ¿no? ¿Usted cree que en toda esta trama hay, digamos, una información muy determinada, y no solo que sale Sánchez, sino que sale de Begoña Gómez, que pone en una situación de privilegio a Marruecos en todos los sentidos, desde este punto de vista de geoestrategia, desde este punto de vista de cesiones territoriales como el Sáhara, de cesiones de espacio aéreo, de cesiones del mar, de zona marítima, de cesiones empresariales, porque estamos viendo cómo Sánchez está destruyendo a marchas forzadas la agricultura, la ganadería, y vemos cómo se está introduciendo todos esos productos de Marruecos, además sin un control sanitario. Ahora quieren hacer un túnel en el estrecho de Gibraltar, no para particulares, sino para trenes, o sea, para crear un circuito de mercancías total, para que sea nuestro granero y no sea Marruecos. Y ahora vemos cómo quieren crear una especie de Mercamadrid en las Islas Canarias, una de las aliadas de Begoña Gómez, que es la mujer más poderosa, que estará relacionada también con el gobierno de Marruecos, que todos sabemos que es un narcoestado. Ahí se unen tantos elementos que cuando salga toda esta verdad, esto puede ser una explosión, ¿no? Lo que no sé si va a salir toda esa verdad. La primera cosa es que desde hace tiempo yo me he dado cuenta de que la política exterior, es decir, todo el panorama exterior de política, no tiene nada que ver el decorado que nos ponen con la realidad. Teóricamente Marruecos se tendría que llevar mal con Israel, porque teóricamente está atacando a un país que se supone que tendría que ser afín a Marruecos. Todo eso es mentira. Y naturalmente Marruecos además nos está sustituyendo como aliado determinante en el estrecho con Estados Unidos. Que si hay información determinante, pues naturalmente que la tiene que haber. La tiene que haber, pero es que además tampoco, si tuviéramos unos dirigentes decentes en cuanto a lo que pueden encontrar en sus teléfonos, pues es posible que no pudieran hacer tanto chantaje o lo que estén haciendo como lo están haciendo, pero es que además es una mezcla de todo, es una mezcla de que es muy posible que tengan información tremenda, y no solo ya de ellos, sino del propio PSOE, sino que es que además también esta gente está encantada
de llenarse el bolsillo a costa del perjuicio de los españoles. Y si ya vamos a lo que ha dicho el señor Araújo de que nos están haciendo que nuestros cultivos se destruyan, trayendo un montón de alimentación que no cumple una normativa que a nuestros agricultores y ganaderos les obligan y les hacen encarecer enormemente el producto hasta no ser competitivo, etcétera, etcétera, eso es una mezcla de dos cosas. Es muy posible que haya gente aquí en España ganando dinero y cercana al gobierno, efectivamente, pero también forma parte de ese plan internacional en el que los países tienen que perder su soberanía alimentaria, porque cuando se pierda la soberanía alimentaria, entonces sí que te tienen cogido por lo más básico, que es lo vital, que es el hambre. En el momento en el que un país ya no tiene cultivos, o se deja llevar donde le lleven, o simplemente no le llega la alimentación. Esto es un plan que se está haciendo desde hace mucho. Hace muchos años que yo escuchaba lo de que a los agricultores americanos, porque hay que distinguir entre el gobierno americano, en fin, la CIA, etcétera, etcétera, y el americano medio, que les hacían destruir los cultivos y que les pagaban. Aquí, mira, aquello me parecía una locura hace años. Ahora se está haciendo. Es decir, la pérdida de soberanía alimentaria, la pérdida de territorios, etcétera, etcétera, es un plan más grande. ¿Cuál es el problema? Que, como ha dicho el señor Araújo, estamos solos. Completamente solos y encima en manos de Sánchez. Y cuando hablo de solos no hablo ya de España, sino de los españoles. Y en manos de Sánchez, dispuesto a vender a su madre, dispuesto a lo que haga falta con tal pues, de estar en el machito, enriquecerse pues sí, y mandar. Entonces pues, la situación yo pues, no la veo nada bien. Ojalá saliera todo lo que tiene que salir, porque van a salir cosas si salieran. Ahora bien, van a salir. Están interesados en salir, es decir, si tú tienes a alguien que lo tienes cogido por sálvase a la parte y estás consiguiendo todo, tienes interés en perder esa herramienta que es el saber todo eso para que esa persona caiga y pierdes ya todo lo que estás consiguiendo, pues posiblemente no salga. Y yo no sé tampoco si todo esto de que Israel lo pudiera sacar, cada vez estoy más convencida de que tampoco le interesa.